todos. Estamos en ese sentido. Yo creo que la preferente no se hubiera prohibido. Era un instrumento. No era un instrumento muy para minoristas. Yo creo que hubiera tenido que quedar mucho más claro cuál era la situación. Y lo que no estoy muy segura... habría que haber analizado muy bien si el público objetivo eran ahorradores de libreta y cambiaban la libreta por un producto financiero con mucha mejor retribución, que tenía un interrogante que en el caso de las cajas de ahorros intervenidas se han unido todas las circunstancias que se podían unir para que al final el producto resultara muy fallido y con mucho perjuicio para muchos pequeños ahorradores. Como una crítica así, aprovechando que no hay nadie aquí, no, que estamos todos juntos, pues el Banco de España saca 66 inspectores. Y entonces yo lloraba por las esquinas, porque por el camino de paso me roba algunos. Al ser una institución más grande, a veces se nutre en el personal muy bien formado que tiene la comisión. A la comisión le ha causado problemas también, porque hace 6 o 7 años entró bastante gente joven, muy bien formada, y ha cogido todo el tirón de sueldos congelados, y hace que tengamos el personal, aproximadamente un 40% de nuestros técnicos, con un salario que, porque el mercado financiero todavía está medio deprimido en España, porque yo entiendo que en el momento en que tenga más actividad, puede incluso venir a pescar a nuestra casa, y entonces nos haría un roto tremendo. Espero que con esta reforma que tenemos en marcha poder solucionarlo, y yo, vamos, no soy nada sospechosa de meter en déficit la comisión, faltaría más, pero con un